Hemos trabajado esta semana fuertemente con autoridades nacionales y en este sentido vamos a comenzar a partir de mañana con la confirmación de casos por nexo epidemiológico. ¿Qué es esto? Se considera caso confirmado por criterio epidemiológico a todos los contactos estrechos de una persona con diagnóstico de COVID en un área que tenga circulación comunitaria y que esa persona cumpla con la definición de caso sospechoso. Vamos a aclararlo. Un caso confirmado es aquel que tiene el positivo, el resultado positivo de COVID. ¿Qué es el contacto estrecho? Es aquella persona que convive con ese caso positivo o es aquella persona que haya tenido un contacto mínimamente de 15 minutos sin protección, es decir, sin esta barrera, que es el barbijo, y a menos de 2 metros de distancia. Repito, contacto estrecho es quien estuvo con un caso positivo por un lapso de 15 minutos sin protección y a menos de 2 metros. Entonces, todo contacto estrecho, sea conviviente o que cumpla con las normas que acabo de mencionar, y que en las últimas 48 horas haya estado en contacto con ese positivo, se considerará caso positivo. Confirmación por nexo. No sé si quedó claro. Todo contacto estrecho de un positivo será considerado positivo. ¿Esto cómo lo vamos a informar? Lo vamos a informar todos los días diciendo la cantidad de casos positivos y aquellos que se confirman por nexo epidemiológico. Esto es lo primero, confirmar por nexo epidemiológico. Nos va a permitir una agilización y poder más rápidamente aislar a estas personas. Y de la mano de esto viene una segunda instancia que hemos trabajado también con Nación, que tiene que ver del autoaislamiento. Toda aquella persona que sea sospechosa a partir del momento en que tiene 1 o 2 síntomas compatibles con COVID, debe aislarse, debe autoaislarse y debe inmediatamente consultar con su médico de cabecera, con su centro de salud o con el 0800. Pero aislarse para evitar la cadena de contagios.